Muy bien. Bueno, yo creo que es, yo creo que es todo. Antes del mensaje, quería compartir una idea, no sé cuánto tardará, pero creo que es el momento de hacerlo. Primero, yo no soy, por supuesto, ya lo sabéis, pero yo no soy ningún héroe, ¿vale? Yo soy un siervo de Dios, soy un hijo del Señor como la gran mayoría de vosotros. Yo estoy creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, igual que tú deberías estar haciendo. Creciendo todos en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Qué estabas haciendo esta mañana, a las 5 de la mañana? Miguel ya sé que no estaba dormido, porque dice que se despertó a las 4 de la mañana y ya no podía dormir. ¿Pero qué estaban haciendo la mayoría a las 5 de la mañana? Durmiendo. Yo también. Yo también. Algunos no, pero yo sí. A las 5 estaba durmiendo. Esta mañana me han preguntado muchos, ¿cómo está, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Y a todos os he dicho lo mismo. Ahora mismo estoy bien. Y es verdad. A las 5:10 me desperté. Digo, anda, con una punzada ahí en el riñón. Me levanté rápido y fui hacia la sala, intentando no despertar. Es Rosy que llama, no sé si necesita algo, igual hay que ver. Entonces, fui a la sala y ya al llegar a la sala ya estaba doblándome del ataque que me estaba dando en el riñón. Me pasé ahí unos 20 minutos buscando de cualquier manera, como suele ser habitual y algunos ya lo conocéis, buscando algo de alivio, de alguna manera, alguna postura. No hay. No hay postura, todo es igual. Pero de pie, sentado, estirado, me cogí agua para la botella, porque eso sí que me ha ayudado a algo, de poner calor. Me tomé dos pastillas que para mí no me valen para nada, pero bueno, los tomé porque pues, era algo, ¿no? Y pasé ahí unos 20 minutos en pura agonía, pura agonía. Y durante ese tiempo, claro, y a muchos os ha pasado lo mismo, no estoy contando nada nuevo, pero muchas veces estás tú, y el dolor, y el Señor. Tú, y el dolor, y el Señor. Yo intentando no hacer ruido para no despertar, todo lo posible, dando vueltas en la sala, a la cocina, la sala, la cocina, el sofá, arriba, abajo. Y digo, Señor, ¿cuánto más puedo aguantar que no reviente algo? Mi mente, ¿qué cuánto más puedo? O sea, si va más, no sé qué voy a hacer. Pero había un versículo que venía a mi mente, y no es la primera vez, en las otras ocasiones, pero esta mañana fue pues, a las 6 de la mañana yo estaba dormido ya, tranquilamente dormido, a las 6. O sea, fui a la cama y ya no me dolía. Pero me vino a la mente un versículo, y por esto lo quiero compartir. No es nada nuevo, pero de todos los versículos que yo conozco, uno me estaba dando en ese momento. Claro, tu mundo es dolor, no piensas en nada más. Es ¿cómo puedo aguantar esto, no? Pero Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que en todo dando gracias. Y ahí con la botella, caminando, diciendo, estaba dando gracias al Señor. Diciendo, Señor, gracias porque no he pasado toda la noche así. Gracias porque sé que en un ratito se va a ir. Gracias, Señor, porque aunque yo no entiendo, tú sí entiendes. Gracias, Señor, porque es tu voluntad.
No estaba dando gracias a Dios por el dolor. Estaba dando gracias a Dios en el dolor. Y hasta hace poco, yo poco dolor he conocido. Me ha roto esto, he tenido un esguince aquí, dolor de muelas por aquí, hay cosas así, sí. Pero hasta esta semana, donde ya he tenido varios episodios desde el martes y tal, ya puedo entender un poquito más los que hablan de dolor. En serio, lo digo. Pero el salmista dijo en varias ocasiones, en mi angustia clamé a Dios y Él me escuchó. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jonás en el pez? En mi angustia clamé a Jehová y me escuchó. Pero eso es Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, sí, pero en el Nuevo Testamento aprendemos más cosas. Y añadimos al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos dice el Señor no solo clamar, sino dar gracias. Tenemos dos opciones cuando hay dolor. Podemos obedecer o podemos hacer cualquier otra cosa. Lo único que digo es que es posible dar gracias. Y luego dices, gracias Señor por ayudarme a dar gracias. ¿Por qué? Porque la verdad es que no fue nada divertido. Pero ¿por qué damos gracias al Señor en esos momentos? Y algunos de vosotros estáis en medio de dolor, o entrando y saliendo de dolor, o algunos lo tenéis justo por delante, algunos lo tienen por detrás. El cristiano en dolor tiene oportunidad de obedecer y de ser una plataforma para la gloria de Dios. La gloria es de Dios, no es de la plataforma, no es del escaparate. No, es una oportunidad, porque el mundo no sabe nada de lo que es dar gracias en medio del dolor. Eso no le cuadra, no le cuadra. Y es que no cuadra, sino es por fe, solamente por fe. Porque, hermanos, para el creyente, ya lo hemos comentado en otros domingos, pero es bueno repasarlo, para el creyente, el dolor es pasajero, es temporal. Puede no siempre solo ser 20 minutos o 2 horas, puede ser días y años. Pero Apocalipsis 21:4 dice que llegará el día en que la presencia del Señor no habrá más dolor. Así que todo dolor es temporal, tiene un fin. Y tiene un fin que llegará completamente para siempre y nunca habrá más dolor. Por eso el creyente puede dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Y a cada uno le va a tocar, en algún momento le ha tocado, que Dios nos ayude a crecer en gracia y conocimiento. Para mí ha tenido que ser un crecimiento, es una lección nueva que nunca he tenido. Nunca, jamás, nada parecido. Y tengo que experimentarlo para crecer. Es para mi bien, es para vuestro bien. Nunca darás una petición de oración de dolor sin que yo tenga algo más de simpatía que antes. Os lo aseguro, os lo aseguro.
Y hasta ahora la pura verdad es que te podría creer y oraría por ti y completamente en sinceridad. Pero simpatía, sin haberlo pasado, sin haberlo experimentado. Vosotras madres, ¿sabéis lo que es el dolor cuando una va a tener su primer hijo, su primera hija? ¿Cómo sabéis muy bien lo que es eso, no? Porque lo habéis pasado. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que se ve es, por lo menos en mi angustia clamo a Dios, Señor, quítamelo o lo que sea. Pero en el Nuevo Testamento añadimos a eso que el justo por su fe vivirá, y Dios quiere que demos gracias por todo. ¿Qué estás sufriendo? ¿Algo físico? ¿Algo económico? ¿Algo emocional? Si es algo que ha venido a tu vida, que tú no te lo has traído, tú no te lo has comprado, si ha venido a tu vida, Dios te lo ha traído para que aprendas y para que crezcas. Si nada más, en esto, en dar gracias, en todo. El Señor sabe bendecir. El Señor sabe recompensar. Lo hace, nunca falla. Podemos ser demasiado generosos. Me encanta que hayamos sido tan generosos. Hemos podido darle generosamente a Fran y su familia. ¿Podemos ser demasiado generosos con Dios? El Señor sabe. Y el Señor busca de nosotros esa respuesta de gratitud en el dolor y en la tribulación. Porque cuando tú das gracias, cuando tu actitud es de gratitud, no es, ay, quítame nada más, no, o enfado, o ya estoy harto, o lo que sea. ¿Ves lo que está pasando ahí? Cuando tú das gracias, el Señor usa eso como testimonio, porque eso solamente lo hace una persona que conoce a Dios. Ningún otro tiene ningún sentido por haberlo. Es una locura. Entonces, a lo largo de los siglos, el Señor ha usado el dolor que vino del pecado. A lo largo de los siglos, Dios usa el dolor en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos. Usa el dolor, no los esquiva para sus hijos, usa el dolor para, como instrumento y testimonio. Entonces, ánimo y adelante, cada uno. Cuándo le toca, dónde le toca, cómo le toque. Pero es algo muy grande, porque el mundo lo ve y capta la atención cuando uno está quejándose cada dos por tres por ello, y qué cruz llevo, ¿no? Y no, esa actitud de gratitud es muy poderoso. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y quiere desarrollar en nosotros? Así que sea lo que sea que el Señor te haya dado, cual sea esa prueba y esa angustia y ese dolor, clama a Él, pero hazlo con gratitud y deja que Él use eso, donde menos te lo esperes igual. ¿Bien? Entonces, gracias por seguir orando por el tema. Yo tengo cita el martes y no sé ni cuántos hay. Sé que hay 5 piedras más, pequeñitos, pero no, yo la verdad es que no sé. Lo único que sé es que cuando me pega el dolor, no hay otra cosa en el mundo que eso. Y igual me pueden dar respuestas. Hermana Esther, la esposa de Fran, ha tenido muy, muy grandes episodios con el riñón, y algunos igual más aquí también, así que es lo que es. Muy bien, vamos a la Biblia entonces, a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 16. No sé si alguien me daría un vaso de agua, no sé por qué tengo la lengua más seca. Teníamos un plan B hoy, que era que el hermano Miguel predicara, porque claro, es que cuando pega yo salgo corriendo, porque no quiero que me veáis ahí haciendo acrobacias, pero gracias a Dios no ha pasado. Puede todavía,
Y puede tener que terminar el mensaje, pero de momento va bien, pero sí tengo la lengua súper seca. Mateo 16, 18, vamos a leer juntos el versículo que hemos cogido como lema. Estamos viendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, si lo tenéis todos, gracias. ¿Qué tal, Rosy? Está ingresada en el hospital desde anoche con problemas respiratorios muy serios y una infección de riñón también. Ah, ya. ¿En Donosti? Sí. Vale, gracias. Vamos a leer 16-18, Mateo 16-18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Han venido imperios romanos, han venido imperios alemanes, han venido imperios de todos lados del mundo y se han ido. ¿Cuál es el reino que sigue para adelante? ¿Cuál es el proyecto que sigue adelante y fuerte y más que nunca? La que prometió Jesús, edificaré mi iglesia. Y hoy, en esta mañana, ahora mismo, en las diferentes horarias, las franjas horarias, en esta misma mañana se reúnen miles de congregaciones por todo el mundo cumpliendo esta maravillosa promesa de que Jesús edificaría su iglesia. Los últimos varios domingos hemos visto la gran comisión en sus diferentes versículos clave. Hemos visto Mateo, hemos visto Marcos, hemos visto Lucas. No lo terminamos como yo hubiera querido el domingo pasado, pero bueno, vamos a saltarlo, lo poquito que quedó, y vamos a ir al cuarto. La gran comisión o la misión que Cristo dio a sus discípulos antes de irse al cielo, lo llamamos la gran comisión, se encuentra en los cuatro evangelios, y hemos visto los primeros tres. El mensaje es llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Pero no solo era eso, abarcaba muchas otras cosas y algunas de esas hemos ido viendo. Ahora, hoy vamos a ver el cuarto, que es Juan, en el Evangelio de Juan, y luego ya al terminar Juan vamos a entrar en Hechos. Y vamos a arrancar en Hechos 1:1. Hechos es un libro único, no es una biografía, no es un libro de mensajes. No es un montón de cosas, pero es una colección de todas esas cosas. Único. Autor, Espíritu Santo, instrumento, un médico, el doctor Lucas. Y vaya manera de escribir, y vaya libro. Y creo que vamos a aprender muchísimas cosas de la iglesia y cómo debemos de ser como iglesia nosotros a través de lo que vamos a ir viendo. Vamos a Juan, capítulo 20, Juan capítulo 20, en todos estos pasajes, Cristo está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo de otra manera, de una manera usando diferentes palabras, diferentes énfasis, y los diferentes evangelistas o escritores de los evangelios lo apuntan de una manera y otra, y Juan tiene su manera peculiar y particular de hacerlo. En el evangelio de Juan tenemos esos detalles tan curiosos que no nos da ningún otro, los sinópticos no nos dicen, de que Jesús se presentó una vez a los discípulos y les enseñó sus manos y se presentó a ellos resucitado, y faltaba Tomás. Qué curioso, ¿por qué faltaba Tomás? ¿Dónde estaba? No sabemos, pero no estaba. Y luego, él dijo, yo no lo voy a creer si no meto mis dedos o mi mano en las heridas, no lo voy a creer. Justo antes de eso, el Señor habla, y parece ser que lo que vamos a ver ahora, no lo escuchó Tomás. Porque no estaba. Es curiosísimo. No nos dice Dios más, no nos da más detalles. Pero vamos a leer, vamos al versículo 19, Juan 20, 19.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día en que se presentó a los demás, el primero de la semana, primer día de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entendamos la actitud de los discípulos en este momento. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque ya han matado a Jesús y ahora van a venir a por ellos. Seguro. Van a venir a por ellos. Y tienen miedo. No entienden lo que está pasando. No, están muy confundidos. Han recibido mensaje y reporte de las mujeres que ha visto, que alguien ha visto por allí, que Jesús ha resucitado, que no estaba en la tumba, pim, pam, pam. Pero están confundidos y la gente confundida es gente con miedo. Y entonces, dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos y da la impresión de que simplemente apareció. Apareció. Sin llamar, sin entrar, sin que le abriesen, ahí estaba. Y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. En este pasaje lo dice tres veces a los discípulos. Paz. Hermanos, no se puede decir que uno, yo por lo menos no sé decir que uno es más que otro. Pero una de las cualidades, una de las virtudes que le separa al creyente de todos los demás, debe ser la paz que tiene. La paz que tiene. La paz que tienes. La Biblia dice que para el impío no hay paz. En el corazón del incrédulo no hay paz. No importa lo que veas por fuera, por dentro no hay paz. Hay miedo. En muchos, el deseo supremo de que la muerte acabe con todo. Y que no haya que responder por nada, simplemente pero es que por dentro hay miedo y hay temor. Temor a la muerte, si quieres. Temor al juicio, si quieres. Temor a que no tenga razón lo que estoy creyendo, si quieres. Lo que quieras. Pero hay temor. No hay paz. El Señor al creyente, una de las primeras y más grandes demostraciones de su amor al cristiano es que le da paz. Y esa paz que tenemos en el corazón sirve para que nuestro testimonio del Evangelio sea poderoso, porque tenemos paz. Somos personas, o debemos de ser, personas de paz. Pacificadores, porque en el corazón tenemos paz. Romanos 5.1, no, lo voy a leer nada más. Romanos 5.1 dice esto. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando el creyente tiene paz con Dios, de esa paz fluye la paz de Dios. ¿Entendemos la diferencia? Una cosa es paz con Dios, otra cosa es la paz de Dios. En unos sentidos puede ser lo mismo, pero no siempre. Cuando yo tengo paz con Dios, la paz de Dios llena mi corazón y mi alma y mi vida y mis actuaciones, mis palabras, mi conversación, y soy una persona de paz. Y eso choca. Porque nuestro mundo no tiene mucha paz. Busca paz, pero no la encuentra. Porque no puede encontrar. Porque no hay paz fuera de Cristo. El Señor les venía, lo primero que les dice es: paz, os doy paz, tranquilos, está todo bien. Todo está bajo control. No se ha escapado nada. Podéis estar tranquilos. Cuando nosotros estamos viviendo una vida en que estamos dando el Evangelio, viviendo el Evangelio delante de nuestros vecinos, delante de nuestros compañeros, en las clases, en la escuela, en el trabajo, nosotros debemos, yo debo ser en mi trabajo la persona más pacificadora que hay. ¿Por qué? Porque llego al trabajo por la mañana en paz con Dios. Y tengo paz para con todos, incluso con mis enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener paz con mis enemigos? Porque tengo paz con el único que importa, Dios. Tengo paz con el Señor y con eso ya vale. En esa paz puedo ver correctamente el mundo en que vivo. Y puedo dar el Evangelio y puedo... Es que no podemos regalar lo que no tenemos. Y yo no le puedo ofrecer paz de verdad, con autoridad y con confianza, si no lo tengo yo. Si no lo tengo yo. Por eso los que dicen, y ocurría en los tiempos de los profetas, decía el profeta, es que dicen paz, paz, y no hay paz. Paz, paz, gritar mucho. La ONU, qué grande es, qué tremendos millones se gastan por la paz. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la paz? La paz solo está en Cristo, entonces cualquier otra cosa es un espejismo. Mire, puede parecer, pero en realidad no hay. Porque no hay paz en el corazón con Dios. Porque en mi país, pues esta semana, qué barbaridad, cada semana estamos con un sobresalto. Mi país se van matando estos que están en las motos, ya habéis oído, ¿no? La guerra, esta campal, y luego que hubo otro. No, en mi país, en otro sitio, lo he visto ayer, hoy. Se me va lo que era, pero la gente me matándose, pegándose tiros. Y a traer psicólogos, montones de psicólogos para ayudar a los familiares, que es todo apilar, porque no hay paz ahí. Pero encuentra una persona que ha puesto su fe en Cristo, que ha encontrado paz en el Señor. La persona va por ahí pegando patadas al vecino. ¿Por qué? Porque tiene paz. ¿Cuál es la solución para la paz en el mundo? La solución es Cristo. La solución es Cristo.
Pero es que Cristo viene al corazón a dar paz individualmente, no a, Cristo no salva a una nación, Cristo no salva a un pueblo, no, no salva a una tribu, no. Cristo va uno por uno, salvando en una relación personal con cada persona. Y donde Cristo entra, reina la paz. Y esa vida entonces puede seguir el proceso de predicar el Evangelio de paz. Con paz en el corazón. Dice, y cuando les hubo dicho esto, versículo 20, les mostró las manos y el costado. Claro, Tomás no está. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ya la segunda vez, paz a vosotros, es tan importante esa paz. Como me dio el Padre, así también yo os envío. Ahí está la gran comisión, en otras palabras. A mí me envió el Padre. ¿Dónde me envió el Padre? ¿Eh? Al mundo, eso es. El Padre envió al Hijo al mundo. El Hijo vino, cumplió la voluntad del Padre y al final a sus discípulos dijo, el Padre me envió al mundo y ahora yo ¿dónde os envío? Al mundo en otro sentido también, pero igual. El Padre me envió a mí, ahora yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, y esto es curioso lo que pasa aquí, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué? Estuve mirando esto y mirando algunos comentarios a lo largo de la semana, porque aquí hay opiniones un montón. Una buena mayoría coinciden en una idea que yo también creo que lo más lógico, lo más sensato pasaje. Pero no sé exactamente cómo pasó, pero imagínatelo. El Señor tiene a, me imagino, 11, no, 10. Judas ya no está. Así que tiene, me imagino, a 10. Y dice, recibir el Espíritu Santo, ¿y qué hace? Sopla, pero ¿cómo? ¿Vale? O ¿cómo lo hizo? Es que no sé, no lo dice. Pero sopló. Viento, sopló. Y dijo, recibir el Espíritu Santo. Evidentemente, el Espíritu Santo no vino con poder sobre ellos hasta el día de Pentecostés. En ese sentido, en que el gran día de Pentecostés arrancó. Pero, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Lo vamos a estudiar más adelante, porque llegaremos a eso cuando estemos en hecho. Pero, ¿qué es lo que escucharon? Un ruido, un estruendo de un gran viento. El Señor antes, unos 40 días antes, había soplado y les había dicho, recibí el Espíritu Santo, pero ¿qué es esto? Entonces, no tenemos todos los detalles. Evidentemente, esto es una especie de preparación para lo que va a venir. De hecho, no está Tomás. Pero, de alguna manera, o era una enseñanza, o una ilustración, o una preparación, o una pequeña, entre comillas, pequeña dosis, porque el Espíritu Santo no es algo para dar dosis, pero lo digo porque es un poquito complicado entender. Pero les dijo, dice, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y luego, último versículo que vamos a leer, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, en el contexto, tú no tienes autoridad para perdonar los pecados. Yo tampoco. No, nosotros no, el pecado no es contra mí. El pecado es contra Dios. Y Dios es el único que puede perdonar. De hecho, cuando Jesús perdonó, que se lo echaron encima, diciendo, tú quieres es para perdonar pecados, ¿no? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero él les dijo aquí lo que les dijo en el pasaje. Evidentemente, lo que estaba explicando es que cuando nosotros damos el Evangelio a una persona y le decimos a esa persona, oye,
Si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo y en la obra que hizo en la cruz por ti, puedes ser salvo y todos tus pecados perdonados. Cuando tú le dices eso a una persona, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Lo que acabas de abrir delante de esa persona, de esa vida? ¿Le has abierto de par en par el conocimiento de la salvación, lo que puede salvar su alma? Es un poder, es una autoridad grande el poderlo hacer y no hacerlo. El cerrar la puerta, por la razón que sea, y hay muchas razones, puede haber discriminación, pues porque es de un color o de otro color, o porque es de un país o de otro país, puede haber miedo, muchas razones puede haber. Pero yo creo que está dando el Señor la grandísima responsabilidad que tú y yo tenemos, que conocemos el Evangelio, tenemos la paz de Dios en el corazón, hemos sido enviados por Cristo a dar el Evangelio a mi familia, a mi vecindario, a los que tengo en mi mundo de influencia. Y qué grandísimo privilegio, pero qué gran responsabilidad tengo de, en ese sentido, perdonar o no perdonar. ¿Me puedo callar y evitar grandísima bendición? Porque es el conocimiento que tengo. El mensaje del Evangelio que llevo es un, es una joya en un vaso de barro. Soy yo. Y en este, en esta gran comisión, en esta versión de Juan, vemos ese, ese énfasis que el Señor pone en la, la importancia de la paz que tenemos que ir a predicar. Hay gente, bueno, en tiempos de Filipenses, decía Pablo, es que hay algunos que predican el Evangelio por contención, ¿no? Y puede salvar, evidentemente es el Evangelio que salva, pero cuando, si nosotros predicamos sin la paz de Dios en el corazón, sin estar bien con el Señor, no tenemos, no tenemos poder para nada, no vamos a influenciar a nadie, ¿no? Es tan importante nuestra actitud. Aquí tenemos el Padre que envió, el Hijo que fue, y el Hijo dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos ahí? En el proceso, perfectamente, la Trinidad metida completamente en toda la obra de evangelización. Tenemos la Trinidad. La Trinidad aparece tan claramente en tantos sitios que es realmente absurdo negar su doctrina, ¿no? Vamos a dejarlo así con la grandísima responsabilidad que tiene el creyente porque llevamos la palabra de vida. Cuando tomas el examen, cuando tomas estudias para conducir, trabajas, lo que sea, somos parte de esa obra que Cristo está haciendo, que es edificar su iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos una parte integral en ese ministerio, en ese proceso. Sí, y ya termino con esto. Si cada uno de nosotros diéramos cuenta de nuestra responsabilidad aquí en el gobierno, se vería la diferencia. Se vería la diferencia. No pensemos en la iglesia tanto. Venga, no, en mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Señor, lléname de tu paz. Quítame ese miedo, quítame ese lo que sea que me estorba. Y ayúdame a ser un testimonio, una luz de tu evangelio. Bien, entonces, vamos a dejarlo ahí. Hoy ha sido un poquito diferente, pero bueno, la semana que viene, Dios mediante, vamos a arrancar en el libro de Hechos y vamos a ver esa maravilla del libro, que es muy, muy especial. Bien, vamos a hablar. Gracias, Señor.